Hola, buenas tardes. Soy Ana Gretchen Robleto. Gracias por acompañarnos en este Facebook Live dedicado al Día Internacional de la Mujer y organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, en Nicaragua. Hoy es un día especial para las niñas, las adolescentes y las mujeres, ya que en este día reflexionamos de manera más intencional sobre los avances en nuestros derechos, pero también las brechas para poder disfrutar plenamente de los mismos. Y este año, de manera muy particular, analizamos el impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 en el desarrollo pleno de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Reflexiones que serán guiadas esta tarde por un panel que presento a continuación. Le damos la bienvenida a colegas de UNICEF, Vanessa Pichardo, experta en protección, Indiana García, es experta en agua y saneamiento e higiene, y nos acompaña Patricia Suárez, que es una joven voluntaria de UNICEF. Y esta tarde tenemos un invitado muy especial en este panel, dado que el compromiso de los niños y los hombres con la igualdad de género y los derechos de las niñas y las mujeres debe ser una causa compartida. Le damos la cordial bienvenida a Antero Almeida de Pina, representante de UNICEF en Nicaragua, quien nos estará brindando las palabras de apertura en este panel. Bienvenido, Antero, y adelante. Muchas gracias, Ana Gretchen. Buenas tardes. ¿Desde dónde nos estén acompañando en este Facebook Live muy especial que organiza UNICEF en ocasión del Día Internacional de la Mujer? Un saludo especial a mis colegas que son panelistas esta tarde. Vanessa Pichardo, especialista de protección en UNICEF. Patricia Pérez, joven voluntaria de UNICEF, Indiana García, experta en agua y saneamiento, y Ana Grecia Robleto, quien modera este panel en su calidad de especialista en comunicaciones. Un saludo muy especial a las niñas, adolescentes y mujeres que nos ven desde sus hogares, escuelas y centros de trabajo. Saludo también a mis colegas de agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Nicaragua, los integrantes del Movimiento Mundial para la Infancia y restantes colegas de UNICEF. Y a todas las personas en esta tarde se tomaron el tiempo para recordar junto a UNICEF el Día Internacional de la Mujer. Hoy, 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, hacemos un llamado a la reflexión y reconocimiento a los años de lucha y logros encaminados a alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. En el mundo de hoy, en muchos países del mundo, pero no todavía en todos, las mujeres y las niñas acceden a la educación, al empleo y la participación en espacios públicos. Aunque celebramos los avances significativos en el cumplimiento de sus derechos, reconocemos que aún persisten importantes desigualdades de género que siguen ubicando a las mujeres y a las niñas en una posición que limita su desarrollo pleno. La pandemia de la COVID-19 profundizó las desigualdades preexistentes. A nivel mundial, los casos de violencia en hogar aumentaron y tristemente, muchas mujeres y niñas tuvieron que convivir con sus agresores por más tiempo en el hogar, ante medidas de confinamiento que se aplicaron en la mayoría de los países. Niñas para quienes su espacio seguro era la escuela, tuvieron que permanecer en casa. A todo eso se suma la sobrecarga de trabajo del cuidado en el hogar. En la amplia mayoría de los casos, son las mujeres y las niñas quienes asumen las tareas del cuidado no remunerado y no reconocido. Es sobre las mujeres que recae en la mayoría de los casos el acompañamiento a las tareas escolares, el cuidado de las personas enfermas, en fin, un patrón de pesadas jornadas para las mujeres que refleja la socialización de género que se le asigna a las mujeres y a las niñas. Hoy vamos a reflexionar sobre su
importante contribución y la importancia de la igualdad. La nueva directora ejecutiva de UNICEF, Catherine Russell, en su mensaje enmarcado en el 8 de marzo, nos llama a tener como prioridad a las niñas en las acciones de recuperación de la pandemia COVID-19. Y cito, a medida que nos adentramos en el tercer año de la COVID-19 y tratamos de avanzar hacia una era post-pandémica, la verdadera recuperación debe ser igualitaria desde el punto de vista del género. La COVID-19 está devastando la vida de las niñas. Los continuos cierres de escuelas, el estrés económico y las interrupciones de los servicios están poniendo en peligro la salud, el bienestar y el futuro de las niñas más vulnerables. Cierro comillas. Hacemos nuestro llamado a priorizar a las niñas. Remarcamos la importancia de mantener las escuelas abiertas, como ha sido hecho en Nicaragua, para que las niñas puedan continuar su educación y alcanzar su desarrollo pleno. Debemos, sin duda, hacer más por proteger a las niñas de todas las formas de violencia, incluidas las prácticas nocivas, como las uniones tempranas y el embarazo adolescente. Para hacer frente a esos flagelos, se necesita reinvertir en la salud y la educación de las niñas, incluida su salud sexual y de la reproducción, y mejorar el acceso de las niñas a servicios de salud y higiene menstrual de calidad. Las niñas empoderadas son un factor de progreso. Las niñas de todo el mundo están defendiendo sus derechos y pidiendo exactamente ese tipo de medidas. Tenemos que escucharlas. La estabilidad, la paz y la prosperidad mundial dependen de ello. Es por ello por lo que en el Día Mundial Internacional de la Mujer, UNICEF reafirma su compromiso por la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y las niñas en la recuperación de la COVID-19. En ese Día Internacional de la Mujer, recordamos ese día reconociendo la enorme contribución de las mujeres y las niñas y la importancia de comprometernos cada vez más con su crecimiento y desarrollo pleno. Muchas gracias. Muchas gracias, Antero, por acompañarnos y por ser un aliado muy necesario en esta causa por la igualdad y los derechos de las mujeres y las niñas. Recuerden a las personas que nos acompañan, les agradecemos desde ya el estar comentando sobre este conversatorio que estamos desarrollando en ocasión del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias por los comentarios que ya nos están compartiendo y recuerden, por favor, dejarnos sus preguntas para las panelistas y para Antero también. Bien, iniciamos así la conversación con las panelistas invitadas. Y la primera pregunta es para Vanessa. Vanessa, ¿qué importancia tiene el contar con un Día Internacional de la Mujer? Gracias, Ana Gretchen. Gracias, Antero, por la introducción y esas palabras alentadoras en un día tan importante para nosotras las mujeres, para las niñas, en la que tenemos la oportunidad justamente de hacer un ejercicio de reflexión conjunto, colectivo, pero también a nivel personal. Las mujeres en su individualidad, los hombres como necesarios aliados para poder promover un cambio real en la sociedad en la que vivimos. De todos los avances que han habido, logros alcanzados en torno al ejercicio de los derechos humanos, en particular al derecho al voto, que fue una lucha constante en el siglo pasado por las mujeres, los movimientos de mujeres, los movimientos sociales, que enfrentaron rechazo social, enfrentaron muchas limitantes y barreras para poder expresar sus derechos, la necesidad de poder ejercer el voto en aquel momento, y que hoy en día pues lo vemos como algo normal en todos los países del mundo. Y eso pues es un reconocimiento que debemos agradecer a todos estos movimientos de mujeres por esa lucha constante, la participación política, cómo han posicionado en la agenda pública la necesidad de que las mujeres y las niñas tengan voz en la toma de decisiones, que es cierto que todavía
Hay mucho camino que recorrer para decir de que estamos participando de manera plena en todos los ámbitos y dimensiones de la vida. Sin embargo, hemos avanzado hasta el momento. Todas las demandas habidas en torno a los derechos sexuales y reproductivos, los derechos sociales como el acceso a la salud de calidad, la educación inclusiva, así como una vida libre de violencia, como parte de la agenda de los derechos sociales que constantemente están siendo demandados por las mujeres y las niñas. Derechos económicos, como el acceso al empleo de calidad, con una remuneración que corresponda a las competencias reales de las mujeres y que realmente permita que las mujeres puedan satisfacer sus necesidades y desarrollarse en su plenitud. Hoy en día podemos decir que la agenda de género está posicionada a nivel público. Todas y todos tenemos una claridad de cuáles son esas demandas, de cuáles son esos desafíos. Sin embargo, nos falta mucho por hacer para decir que tanto las mujeres como las niñas se encuentran en una condición de igualdad respecto a los hombres, y es algo que tenemos que seguir promoviendo en nuestras acciones. El 8 de marzo es un día para recordarnos eso, pero también para hacernos un llamado de que la lucha sigue siendo vigente y sigue siendo parte de toda la vida de hombres y mujeres. Es responsabilidad de todas y todos poder alcanzar la igualdad de género. Excelente, Vanessa. Muchas gracias por ilustrarnos cuál es la importancia de tener un día especialmente dedicado a recordar los derechos de las mujeres, un 8 de marzo. Voy a leer en este momento algunos de los comentarios que ya nos están compartiendo las personas que nos acompañan en este panel. Saludamos a Karen González, quien nos felicita por estos espacios que ayudan a visibilizar el aporte de las mujeres en las dinámicas sociales. Sonia Mejía, por su parte, nos comparte conmemorando la lucha de nuestras ancestras y de cada mujer que lucha cada día por la equidad y la reivindicación de nuestros derechos. Emmanuel Castro, le saludamos especialmente y nos dice que este es un tema sumamente necesario para abordar. Y además nos saluda desde Children Belief, organización socia de UNICEF en este 8 de marzo. Yadira Reyes nos pregunta, y voy a quedarme acá con Vanessa para que nos pueda responder brevemente, ¿por qué no se declara feriado el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer? El día es justamente para seguir trabajando. Nos invita a seguir en esa reflexión constante y recordarnos de que no nos vamos a detener hasta poder alcanzar la meta central, que es la igualdad y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Entonces, poder tener este espacio para expresarnos de la forma en como lo estamos haciendo, me parece a mí que es parte de conmemorar todo ese esfuerzo que desarrollaron los movimientos de mujeres desde hace muchos años atrás, desde nuestras abuelas, bisabuelas, en esa lucha constante, y por lo tanto nosotras también tenemos una responsabilidad para seguir trabajando en función de ello. Muy bien, excelente, Vanessa, y muchas gracias a Yadira Reyes por su pregunta tan pertinente. Bien, y continuamos con este panel y ahora le pregunto a Indiana. Indiana, te hemos invitado como panelista considerando que has estado en la primera línea de respuesta de UNICEF y sus socios a la emergencia por los huracanes Eta e Iota, lo cual ocurrió además en un contexto de pandemia. Es decir, dos emergencias convergieron, o tres emergencias, porque fueron dos huracanes en medio de una pandemia, convergieron en todos los esfuerzos de respuesta y ahora de recuperación. Desde tu experiencia a nivel de las comunidades que has podido acompañar en estos esfuerzos de recuperación y de respuesta, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en la vida de las niñas, las adolescentes y las mujeres? Buenas tardes a todas y todos los que nos están viendo. Los impactos
por la pandemia y ambos huracanes han afectado aún más a uno de los grupos más vulnerables que existe en cualquier sociedad, que son las mujeres y las niñas. Esto ha empeorado los niveles de desigualdad, los niveles de pobreza y los niveles también de violencia en cada una de estas mujeres y niñas. En el contexto que nosotros tenemos, ¿verdad?, de emergencia, nos pudimos observar los riesgos de violencia intrafamiliar, como ya lo mencionaba nuestro representante, contra las mujeres y niños, sobre todo en los hogares, debido al mismo confinamiento que existió, porque ya sabemos de que hubo pérdida de las casas por los mismos huracanes. Muchos tuvieron que estar en albergues y después buscar cómo estar en casas de familiares. Entonces, ese confinamiento y el aunado a un estrés económico debido a las pérdidas de medios de vida ocasionó que se agravara la violencia intrafamiliar contra las mujeres y los niños. Y sumado a eso, tenemos que, tanto por la pandemia como por los huracanes, las redes de protección fueron inhabilitadas por un tiempo y las mujeres estuvieron y las niñas más indefensas en esos momentos. Otro efecto que nosotros pudimos notar es que muchas de las mujeres que laboraban, o podemos decir las pocas que laboraban en la región de la costa Caribe Norte, perdieron sus medios de vida. Y al perder sus medios de vida, el nivel de pobreza ha incrementado aún mayor. Todos conocemos que la costa Caribe Norte es una de las regiones con los niveles de pobreza más altos del país. Nuestras niñas y niños se vieron afectados también en lo que es su proceso de aprendizaje, ocurriendo una afectación mayor sobre todo en la franja de la sociedad con menor poder adquisitivo. Esto ocasionó también que ya nosotros teníamos por efecto de la pandemia, que las clases se habían suspendido parcialmente, pero con la pandemia en la costa Caribe Norte y en la costa Caribe Sur ocurrió de que se tuvo que cerrar las escuelas porque muchas de estas usaron como albergue. Al utilizarse como albergue las escuelas, tuvimos una ocurrencia, la cual fue de que todos sabemos que en este país en las escuelas se regala o se da la merienda escolar. En muchos casos, en algunas regiones, es el único alimento que se llevan tal vez al día. Entonces, al no haber escuela, no había merienda escolar, y esto ocasionó una desnutrición hasta cierto punto, más reflejada en lo que es las niñas. ¿Por qué? Porque aparte de que no tenían acceso a la merienda familiar, el poder adquisitivo se había disminuido en los hogares, o sea, es decir, menos alimento, y sumado a que nosotros tenemos algo que está de manera tácita, que le llamamos el privilegio del género, donde los pocos alimentos disponibles, lo mejor de esos alimentos, se destina a los hombres y al niño de la casa. Eso afecta aún más la seguridad alimentaria de mujeres y niñas. Y niñas. Y todos nosotros sabemos que una niña o un niño, en este caso, con desnutrición, es un problema del desarrollo cognitivo. Entonces, en las niñas esto se vio más reflejado. Otro efecto que pudimos también observar es la sobrecarga de trabajos. ¿Qué ocurrió? La mujer y tanto las niñas, que son las que ayudan en las casas, tenían que hacer mayores labores en los hogares. Además de que tenían que buscar cómo conseguir el alimento, tenían que buscar el agua. Producto de la pandemia, el acceso al agua no era en su pozo o en su fecal que ellos tenían de manera cotidiana antes de los huracanes. Al no haber agua, tenían que buscar caminar, buscar ojos de agua, buscar alguna riachuelo, lo que encontraran para poder llevar el agua a sus hogares. Y esos riachuelos o esos criques que le llamamos ojos de agua no estaban tan cerca de los hogares de ellos. Entonces, eso era un riesgo porque tenían que caminar grandes distancias, acarrear el agua
y podían ser víctimas de asalto. ¿Por qué? Porque muchas veces iban las niñas solas o las mujeres también solas. Otra cosa que tenemos como consecuencia fue de, en el saneamiento, como las letrinas prácticamente quedaron inundadas, también las niñas y las mujeres se vieron expuestas a tener que hacer la defecación al aire libre y también con riesgo de violencia. Además, nosotros también encontramos que, aparte de los problemas de alimento que se carecían y los problemas de acceso de agua y saneamiento en las regiones, tampoco habían artículos, por ejemplo, de higiene o de higiene personal o artículos que nos ayudaran a la prevención del COVID-19 en el momento que se dio pues, la pandemia. Entonces, son algunas de las situaciones que nosotros hemos encontrado a raíz de los huracanes y la pandemia. El problema de la violencia, el problema de la alimentación, la desnutrición más arraigada en las niñas y en las mujeres, el problema del acceso de agua, saneamiento e higiene y el problema de educación. Gracias. Gracias, Indiana. Sin duda, estas situaciones ameritan una respuesta inmediata, urgente y pertinente para las niñas, las adolescentes y las mujeres. Te agradecemos muchísimo el compartirnos tus experiencias de primera mano. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, vamos a aprovechar para leer brevemente algunos de los comentarios de las personas que nos están acompañando vía Facebook Live. Saludamos a Xiomara Bello, quien nos dice que este es un espacio esencial para reflexionar sobre el empoderamiento de las niñas y las mujeres. Yadira Reyes nos felicita como UNICEF por el apoyo que se brinda a las niñas y las mujeres. Tenemos un comentario de Rosa Isela Duarte, que nos dice saludos y reconocimientos a ustedes, mujeres comprometidas con el bienestar de la niñez. Muchas gracias, Rosa Isela, por su caluroso saludo. Vamos ahora a continuar con la dinámica del panel y tenemos el gusto de darle la bienvenida a Patricia nuevamente, quien está en representación de las juventudes en este panel intergeneracional. Patricia, como joven voluntaria de UNICEF a nivel personal, ¿cómo ha vivido la pandemia? ¿Qué impacto ha tenido en tu educación, en tu relacionamiento a nivel de tu familia, a nivel social, con tus amistades, tu estado de bienestar en general? Buenas tardes a todos. Bueno, la pandemia definitivamente ha cambiado mi vida totalmente y creo que el impacto principal que ha tenido ha sido en mi salud mental. No es lo mismo, yo ahorita estoy estudiando, ¿verdad? La mayoría de voluntarios de UNICEF nos encontramos estudiando nuestras carreras universitarias y no es lo mismo ir presencial a clase, escuchar al maestro, hacer así las tareas y pasar de repente, tener ese cambio repentino a la virtualidad. Fue un cambio tan rotundo que creo que a todos no estábamos preparados, no teníamos las herramientas necesarias y todo esto fue sumando poquito a poquito al estrés, la ansiedad, definitivamente sentirnos que la situación nos estaba superando a nosotros mismos. Sin embargo, quiero enfocar que también ha sido oportunidad para mí misma para organizarme, saber cómo organizar mi tiempo, saber cómo enfrentar estos desafíos que estoy seguro que todos hemos estado viviendo a lo largo de la pandemia. Incluso, una de las principales preocupaciones mías era cómo balancear el voluntariado con mis clases, porque hubo un tiempo en que las tareas eran demasiadas y sentía que me levantaba, iba a la computadora, recibía clases, medio comía y luego seguía haciendo tareas hasta en la noche. Sin embargo, las problemáticas que nosotros como voluntarios enfrentamos, que tratamos de ayudar en estas, no se han detenido. La pandemia puede estar acá, pero las problemáticas, la violencia hacia las niñas, la violencia hacia la niñez, no desaparece. Y por ende, nosotros no podemos dejar de trabajar por ellos. Además, uno de los principales impactos que tuvo la pandemia, sobre todo en mi salud mental, fue esa incertidumbre de no saber en qué momento me contagio y en qué momento contagio también a mi familia. De hecho, en septiembre del año pasado, tristemente, mi papá se enfermó y recuerdo que en ese momento fue un pánico total en nuestra familia. Mi mamá me dijo, aíslate totalmente, pasé un mes solita en mi cuarto
Y quiero dirigir la atención a que nosotras como mujeres hemos tenido un rol esencial, de hecho, en el cuidado de nuestra familia a lo largo de la pandemia. Recuerdo que mi mamá se levantaba a hacer el desayuno y se aseguraba de que mi papá y mi hermano, que eran los dos que estaban más afectados, tomaran sus medicinas, tuvieran la comida, llegaba a dejarme a mí mi plato de comida con su mascarilla, pero definitivamente no poder abrazar a mi familia durante todo ese periodo de tiempo me afectó. Me sentía triste, me sentía estresada, no tenía con quién hablar más que a través de una pantalla, que todos sabemos que no es lo mismo estar reunidos con nuestros amigos que solo verlo a través de la pantalla. Entonces, no hay que dejar de lado ese impacto que la pandemia ha tenido en la salud mental de todos y especialmente en la salud mental de las mujeres y las niñas. Constantemente nos estamos enfrentando a retos, ya sea en nuestras clases, en nuestras casas. Como les digo, mi mamá estuvo muy saturada durante todo ese tiempo por cuidar a mi familia, y ella lo hacía con mucho amor, pero no hay que dejar de lado que pasar todo el día así, estresada, viendo que la comida esté, que no me contagie yo, porque recuerdo que tenía todas esas medidas y toda esa delicadeza para que yo no me contagiara. Todo esto, las mujeres alrededor de nuestro país, las niñas, lo están haciendo también, y no hay que dejar de lado ese impacto que ha tenido la pandemia. Cuánta razón, Patricia, y compartimos con vos plenamente esta preocupación y atención que debemos darle a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres en este contexto. Bien, vamos a continuar con este panel recordando que nuestra directora ejecutiva, en su mensaje publicado hoy, señala la importancia de priorizar a las niñas en el proceso de recuperación de la pandemia. Vanessa, ¿nos puede comentar por qué es importante priorizar a las niñas en estos esfuerzos? Sí, en parte, muchos de los que han señalado tanto Indiana como Patricia dan una justificación, un argumento sólido de por qué nuestra directora ejecutiva ha destacado la necesidad de que nos concentremos en la recuperación de la pandemia centrándonos en las niñas. Y es precisamente porque las situaciones de pandemia, las situaciones de emergencia en sus diferentes naturalezas, sea sanitaria, sea por desastre natural, lo que hacen es exacerbar las desigualdades de género preexistentes. No es que sea un problema que emerge por la situación, sino que simplemente aumentan los casos, se profundizan las desigualdades, y es ahí donde entonces viene el estado de alerta de volver a posicionar temas que han estado en la agenda por muchos años y que se ven intensificados en este tipo de situaciones. ¿Y por qué se intensifican? Precisamente porque cuando hablamos de la igualdad de género, nos estamos refiriendo a un abordaje estructural, un abordaje de una problemática que tiene sus raíces históricas, en donde la sociedad en la que vivimos pues, ha sido construida con estereotipos y roles muy tradicionales desde la perspectiva del sistema patriarcal, basada en las desigualdades de género y en el uso del poder, en donde las mujeres y las niñas están en una situación de desventaja. ¿Por qué? Porque desde el nacimiento de niños y niñas se nos comienza a construir con estereotipos sobre cómo la sociedad percibe que debe ser un niño o una niña, el valor que tienen dentro de la sociedad, cómo se ve a un niño o una niña aportando a la sociedad. Y es ahí donde comienza toda una construcción del deber ser y de la división sexual del trabajo que conocemos cotidianamente. Uno de los puntos que abordaban tanto Indiana como Patricia es la sobrecarga de trabajo, que es lo que conocemos como triple o cuádruple jornada de trabajo que ejercen las mujeres y las niñas dentro del hogar. Porque por tradición, y hablo de la tradición del sistema patriarcal, se le ha enseñado a las mujeres desde su niñez, que son las encargadas exclusivas de las labores del cuidado, de las labores de trabajo doméstico dentro del hogar, todas las actividades de índole reproductivo. Y ahí
Cuando hablamos de actividades de índole reproductivo, es justamente esto del cuidado de enfermos, por ejemplo, dentro de la casa, de todas las labores de aseguramiento de la alimentación, de la limpieza, el acarreo del agua. Son tareas que son asignadas a las mujeres y en el marco de una pandemia o de una emergencia, lo que se hace es aumentar esa carga de trabajo y la inversión de tiempo de las mujeres en las demandas, las necesidades que generan la misma pandemia. Particularmente sabemos que en muchos países se tomó la decisión de cerrar las escuelas. Quizás no fue en Nicaragua una generalidad, la realidad, pero sí hubieron escuelas que funcionaron bajo la modalidad virtual. Y esto lo que hizo fue de que los niños y las niñas tomaran sus clases dentro de sus casas, que la asignación de tareas las hicieran en sus casas, la preparación de exámenes, el estudio que implicaba. Y todo ese rol que se hace en las escuelas, quienes lo asumían eran las mujeres de la casa. Es decir, la mamá o la hermana mayor o la tía o la abuela, según fuera el caso, asumiendo esa tarea. En muchos casos también se dio casos de mujeres que trabajaban, que tenían acceso al empleo formal, pero que también pasaron a la modalidad de trabajo virtual y que se vieran ante la necesidad de responder a la atención requerida por sus hijos, por las tareas escolares, a seguir cumpliendo con las exigencias propias de su trabajo y a su vez todas las tareas domésticas. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Que las mujeres se van sobrecargando y si a esto le sumamos que de repente dentro de la familia había un miembro o dos miembros enfermos, como decía Patricia, que fue el caso de su familia, pues lo que pasa ahí es que a las mujeres les toca asumir ese cuidado y seguramente se ve la necesidad de dejar algunas de las otras tareas en manos de las niñas. Entonces, esa situación de la existencia de unas desigualdades preexistentes, como es la asignación exclusiva del cuidado del trabajo doméstico a las niñas y a las mujeres, nos obliga a que en el proceso de recuperación dentro de la pandemia, consideremos procesos de deconstrucción de esos modelos, de esos estereotipos de género, es decir, de cómo concebimos a las mujeres, a los hombres, cuáles son las tareas que estamos asignando dentro del hogar para comenzar a hacer una redistribución de las cargas de trabajo, porque de lo contrario vamos a seguir sobrecargando a las mujeres y las niñas tienen el modelo, el ejemplo que ven en sus mamás, en sus tías, en sus abuelas, la figura femenina que está ahí, si son ellas las que asumen las labores domésticas, lo va a seguir reproduciendo. Entonces, no podemos dejar de abordar esa parte. Por otro lado, hubieron hogares en los que también hubo tensionamiento económico, porque algún miembro de la familia perdió su empleo, porque de repente, en el caso del área rural, ya el ingreso económico se vio reducido. Entonces, en ese caso, eso provocó que la persona que perdió el empleo o que no tenía la oportunidad de acceder a un ingreso se quedara en la casa. Hay más personas en la casa. Sabemos que en nuestro país los espacios en los hogares son limitados, hay hacinamiento. Y si hay una familia que vivió, que experimenta violencia, pues los riesgos asociados a que haya un episodio de violencia se ven aumentados. Entonces, en la recuperación post-pandemia debemos comenzar a reforzar todos los esfuerzos de prevención y atención de la violencia basada en género. Por supuesto, el abordaje de la educación inclusiva, considerando los elementos que impidan que mujeres, que niñas, niños accedan a la escuela, va a ser una alta prioridad para asegurar de que no se siga perdiendo la oportunidad. Otro elemento importante es la intensificación de problemáticas asociadas a la salud sexual y reproductiva. Y aquí un elemento importante también es que esto que mencionaba Patricia de cómo durante la pandemia los jóvenes, las adolescentes tuvieron que acceder a redes sociales, a estar más conectadas a través de ese medio. Y eso ante una falta de control parental, pues también tiene sus riesgos asociados a violencia sexual, acoso, entre otros problemas que se dan por el mal uso
de estas redes sociales. Entonces, decir eso, de que si hay una agudización de las desigualdades en la pandemia, el proceso de recuperación y de respuesta debe implicar la atención a la reducción de esas desigualdades. Eso es el razonamiento que está detrás de ese planteamiento. Sin duda, unos ejemplos que nos ilustran muy bien la grave situación de vulneración de derechos a la que se han enfrentado las niñas y las mujeres en este contexto de pandemia COVID-19. Gracias, Vanessa, por compartirnos esa valiosa información que nos ayudará a tomar acción desde cada uno de nuestros espacios. Indiana, a partir de lo que nos comenta Vanessa y tu experiencia propia, ¿qué herramientas concretas puedes recomendar desde lo que has visto que ha hecho UNICEF en el terreno para equipar a las niñas, adolescentes y mujeres con herramientas que favorezcan que estén mejor preparadas ante futuras emergencias, sean estas pandemias o aquellas relacionadas a vulnerabilidad climática? Está el micrófono en mudo, Indiana. Adelante. Ahora sí. Todos sabemos que a raíz pues, de la pandemia y del huracán, y de los ambos huracanes, esta y otra, UNICEF fue el primero en estar en el terreno. Y se llegó a comunidades que nadie llegó. Es decir, que tratamos de que mejorar la calidad de vida de todas nuestras niñas y de todas nuestras mujeres. Para eso, UNICEF trabajó de forma integral con su socio en varios de sus componentes: protección, educación, trabajamos en agua, saneamiento y higiene, y también trabajamos en nutrición. Entonces, cada uno de estos componentes creó sus propias herramientas para mejorar esta calidad de vida de nuestras niñas y mujeres. Por ejemplo, en el caso de protección, se desarrollaron espacios amigables para tratar de recuperar la salud mental de las niñas y niños que se vieron afectados por los huracanes. Estos espacios amigables se crearon en todas las escuelas en que nosotros estuvimos trabajando. Aparte de eso, también se construyó una ruta de acceso a la justicia por la violencia. Por primera vez se tiene esa ruta de acceso donde la niña y las mujeres pueden y saben los mecanismos para denunciar acoso o problemas de violencia en sus hogares o en las mismas escuelas. Se ha promovido en cada una de las intervenciones que ha hecho UNICEF, se ha promovido lo que es la equidad de género, además de que también el fortalecimiento del liderazgo comunitario, es decir, para la alerta temprana, tanto en comunidades como en barrios, como aplicar la ruta de acceso para hacer esa alerta temprano de casos de violencia. Además, eso quedó fortalecido y ahora se tiene una red de prevención, tanto en los barrios como en las comunidades, esa red de prevención para la violencia. Entonces, todas esas herramientas le sirven a nuestras niñas y a nuestras mujeres para poder denunciar los problemas de violencia a las que están sometidas. En nutrición, se ha trabajado de la mano con brigadistas comunitarias, tanto en la costa Caribe Norte, igual que en el centro norte del país, donde se desarrollaron capacidades de esta brigadista para la prevención temprana de lo que es el riesgo de desnutrición. Tanto la brigadista como las madres y las niñas saben lo que significa la medición del perímetro braquial, que es poner una cintita y ver el índice de riesgo para la desnutrición. Entonces, es un trabajo que se ha hecho a través de talleres donde han participado mujeres, talleres donde han participado adolescentes y niñas también, porque esta medición se hace una vez al mes. También se ha reforzado lo que es salud,
salud en niños menores de 2 años y para mejorar su sistema alimentario, y también se ha trabajado con mujeres embarazadas. Aparte de eso, también tenemos herramientas en el área de educación, donde se trabajó por una educación inclusiva y se sigue trabajando por una educación inclusiva y también por una educación en emergencia. Es decir, que se están dejando las herramientas a los profesoras, a los profesores y docentes para poder abordar los temas de inclusividad y de equidad de género, así como la educación en contexto de emergencia, para que no tener que dejar los procesos de aprendizaje se corten, digamos, durante una emergencia. En el área de agua, saneamiento e higiene, aparte de todas las infraestructuras que se están dejando en más de 153 comunidades de las zonas afectadas, esto, al dejar nosotros ya infraestructuras de agua, saneamiento e higiene, que ya no están en el contexto de emergencias, sino que son infraestructuras duraderas con el tiempo, se les está mejorando también la calidad de vida a nuestras niñas, a nuestras mujeres. Se está reduciendo el riesgo de ellas de tener que ir a buscar agua o tener que ir a hacer sus necesidades fisiológicas en una letrina que está muy, pero muy largo, o ir a buscar el monte donde hacerlo. Pero también, aparte de todas las infraestructuras que hemos dejado, de que ahora pueden tomar agua segura, de que se han reducido los casos de diarrea, de que, y implícitamente también los casos de desnutrición, nosotros hemos trabajado en el fortalecimiento de capacidades a través de herramientas de una, que nosotros le llamamos una metodología participativa. ¿Y qué es para nosotros una metodología participativa? Es que cuando se va a las comunidades, se busca cómo fortalecer esas capacidades de manera inclusiva, es decir, trabajar con nuestras niñas, también nuestros niños, nuestras jóvenes, nuestras mujeres, y se han identificado, y ha sido muy bonito el trabajo, identificar líderes innatas que ya están en las comunidades, que ahora ellas quedan como agentes de cambio para asegurar la sostenibilidad de los mismos sistemas que nosotros estamos dejando. Entonces ya todas esas herramientas, ellas las adquirieron a través de estos talleres, donde se tomaron en consideración aspectos como el uso del agua, el manejo seguro del agua, qué hacer, por ejemplo, en el caso de que eventualmente viniera otro huracán, qué acciones de cambio climático pueden hacer ellas, como por ejemplo la protección a la fuente, el entorno ambiental. Se ha tratado de también, a la hora de estos talleres, trabajar de la mano con los docentes de las escuelas y con el personal de salud, de los puestos de salud cercanos, para que ellos también ayuden a que dentro de la misma comunidad esta herramienta se pueda diseminar a todas las comunidades. Entonces se ha trabajado de una manera de que se visita casa por casa, se trabaja con las niñas, con todos los miembros de un hogar, para que ellos también puedan fortalecer su capacidad y saber que, cuál es la ventaja de trabajar, de consumir un agua segura o un agua que le llamamos cruda. Además de que también trabajamos no solamente el fortalecimiento de capacidades relacionado al cambio climático, sino también hemos tomado acciones de fortalecimiento de capacidades ante eventuales emergencias. Hemos reforzado la higiene para el método de prevención del COVID. Y en algunas de las comunidades de la costa Caribe, por primera vez en un contexto de emergencia, se desarrollaron herramientas para la higiene menstrual. En este caso, en el higiene menstrual, ustedes saben que por nuestras mismas características de la población, y aún aquí en las zonas urbanas ocurre, la menstruación es un tabú. Es un tabú existente que a veces hasta da pena ir a comprar una toalla sanitaria y se envuelve. Peor aún en nuestra costa. Entonces, por primera vez
se desarrolló una metodología y se dejaron las herramientas y la base para que nuestras niñas, nuestras jóvenes y nuestras mujeres vieran la menstruación como algo natural. Y lo bonito fue de que también ellas aprendieron a hacer sus propias toallas sanitarias. Aprendieron a cómo lavarla, a cómo limpiarla, a cómo cuidarla y ver su cuerpo como algo natural. Entonces esas son ya herramientas que quedan, que las niñas las adquieren y ya vamos de generación en generación. Recuerden que lo que nosotros aprendemos lo transmitimos ¿a quién? A nuestros hijos. Entonces eso ya les da mayor seguridad a nuestra futura generación. Entonces, todas estas herramientas que ha dejado UNICEF han tenido una finalidad no más que mejorar la calidad de vida de todas nuestras niñas y mujeres, empoderarlas, que sean agentes de cambio y el fortalecimiento de todas esas líderes futuras o las líderes que están ahorita trabajando en las comunidades para mejorar el acceso al agua, mejorar el acceso a la educación, mejorar el acceso a la salud. Gracias. Muchas gracias, Indiana. Sin duda, herramientas de mucho valor. Vamos a aprovechar y antes de pasar a la siguiente pregunta, que estará dirigida a Patricia Suárez, vamos a leer brevemente comentarios de las personas que nos acompañan en el Facebook Live. Karen González nos dice, en la medida que podamos seguir apoyando la participación de las niñas, las adolescentes y las mujeres, podrán darse avances. Sin duda, hay muchos retos aún en el mundo entero. Rosa Isela Duarte felicita a Indiana, le dice que excelente su presentación. Por su parte, Jorge Manzanares nos saluda y nos dice, reivindicando los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Jorge Manzanares, por acompañarnos y tu mensaje. Dania Torres nos comparte que, sin duda, la respuesta en emergencia por los huracanes no solo atendió necesidades inmediatas de desastre, sino que también se hicieron acciones que hoy quedan en las comunidades a disposición de las mujeres y las niñas. Tenemos otro comentario de Xiomara Bello, quien dice que hubo un impacto diferenciado de los efectos de la pandemia en mujeres y hombres, porque las mujeres estamos culturalmente llamadas al cuidado de la familia. Pero ¿qué ocurre cuando somos las mujeres quienes necesitamos de cuidado? Cuestiona Xiomara Bello. Muy bien, tenemos acá otro saludo de Chelsea Sánchez, quien felicita a profe Indiana por su presentación. Tiene varias conocidas, Indiana, muy atentas a sus respuestas. Muchas gracias por la activa participación y sus comentarios. Vamos a continuar con este panel tan valioso y vamos ahora a preguntar a Patricia. Patricia, ¿escuchaste las herramientas que nos compartía Indiana, que fueron aplicadas en las comunidades? Y ahora quisiéramos preguntarte, ¿qué tan importante es hacer eso? Y para las niñas, a las adolescentes y a las jóvenes mujeres con herramientas adecuadas para hacer frente a situaciones adversas y los esfuerzos de recuperación ante la pandemia COVID. Definitivamente es muy importante. Como decían en los comentarios, ha sido un impacto diferenciado el que ha tenido la pandemia y por ende hay que actuar como tal. No hay que dejar que todos los avances que hemos hecho en esta temática de estar incorporando gradualmente a la mujer dentro de la sociedad, darle puestos de liderazgo, retrocedan solo por la pandemia. Como dije anteriormente, si bien hay una pandemia y tal vez está acaparado todos los medios de comunicación, a cada rato escuchábamos sobre COVID-19, personas que morían por esta enfermedad, pero las problemáticas que acá nosotros estamos intentando concientizar acerca de estas no han desaparecido. La violencia a la mujer sigue estando muy presente. Las niñas pueden no volver a los colegios ahora que toda la presencialidad se está reactivando. Por ende, es gracias a estas herramientas que vamos a garantizar que las niñas y las mujeres tengan una voz dentro de la sociedad y ocupen esos puestos de liderazgo que nos ayuden a superar todos los estragos que ha causado la pandemia. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que apoyar a darle esa voz. Desde nuestro hogar incluso podemos comenzar con la redistribución de las tareas. Es decir, involucrar más a los niños, involucrar más a nuestros padres, que no solo la carga de las tareas del hogar recaiga sobre las mujeres.
Somos nosotros los que tenemos a cargo este cambio. Concientizar a la sociedad y hacerle ver lo importante que es que las niñas y las mujeres tomen un papel protagonista dentro de la superación del COVID-19. Y es gracias a todas estas herramientas que podemos lograrlo. Garantizar que las niñas vuelvan a la escuela, que las madres en los hogares puedan seguir trabajando, porque como sabemos, con la carga que tuvimos al cuidar a enfermos, tal vez no pudieron continuar con sus trabajos, tal vez ahora están en el desempleo y necesitan un nuevo sustento económico. Es a través de estas herramientas que podemos garantizar incluso que estas mujeres, que nosotros sabemos que los sectores en donde más trabajan mujeres son el sector de servicios, y precisamente este sector fue el que más se vio afectado con la pandemia, puesto que el servicio, estamos hablando por ejemplo hoteles, restaurantes, y sabemos que con la pandemia tuvimos que tener esa distancia entre nosotros mismos, y este sector fue el más afectado. Entonces, ¿qué pasó con todas esas mujeres? Probablemente perdieron su empleo y ahora no tienen un sustento económico. No hay que dejar de lado que somos nosotras las mujeres las que estamos bastante vulnerables en esta situación. Y en una frase podría resumirlo en que la pandemia no silencie la voz de las niñas y las mujeres en la sociedad, sino que permita enfocarnos en ella para darles roles de liderazgo y permitir que se empoderen y generen acción a través de diferentes mecanismos como las herramientas que ya he mencionado anteriormente. Excelente tu llamado, Patricia. Muchísimas gracias por compartir tus recomendaciones con este panel y las personas que nos acompañan vía Facebook Live. Antes de pasar a la siguiente etapa del panel, que ya nos vamos preparando para el cierre de este diálogo, esta conversación con tanta riqueza, vamos a aprovechar para leer brevemente los saludos de una joven voluntaria de UNICEF que también nos está acompañando. Saludamos especialmente a Jessica Chávez. Nos dice saludos en el Día Internacional de la Mujer por promover los derechos de la infancia. Muchas gracias, Jessica, hasta donde estés. Gracias por conectarte a este Facebook Live que ha organizado UNICEF en este día tan especial. Vamos ahora a dar la oportunidad a los panelistas y a Antero, que nos acompaña, de dar una reflexión final sobre este Día Internacional de la Mujer. Muy brevemente, por favor, decirnos cuál es su mensaje final alrededor de este 8 de marzo. Vamos a iniciar con Vanessa, después le pediremos a Indiana que pueda dar su reflexión final, seguidamente Patricia, y para cerrar estará con nosotras Antero. Adelante, Vanessa. Gracias, Ana Gretchen. Varios puntos. Uno primero es, ¿por qué es necesario trabajar en concentrarnos en las niñas y en las mujeres? En primer lugar, por lo que hemos dicho, estamos ante desigualdades estructurales, condiciones de vulnerabilidad que nos hacen que el impacto de las emergencias, las pandemias sean mayor en nosotras. Pero también porque la pandemia, la emergencia han demostrado que las mujeres y las niñas tenemos una contribución importante en la respuesta. Y eso es meritorio, porque aún con las condiciones de desigualdad en las que estamos y de desventaja, aún así nos convertimos nosotras mismas en agentes de cambio. Es decir, que el poder está en nosotras, en las niñas, en las mujeres, y esto también es un llamado para que podamos reflexionar en primer lugar a nivel personal, nosotras las mujeres, ¿hacia dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde queremos llegar con esto de la igualdad de género? ¿Cómo lo quiero ver en mi entorno inmediato? ¿En mi familia? ¿En la comunidad o el barrio en el que vivo? ¿En mi centro laboral o en los diferentes espacios en los que yo entro en interacción social? ¿Cómo yo quiero contribuir a ese entorno? Pero también los hombres y los niños. ¿Cuál es el rol que deben asumir para que realmente ese cambio sea posible, pero un cambio real, porque es un proceso de autoconciencia? Es decir, ¿cuál es mi posición actual? ¿Cuál es mi condición de género? ¿Cuál es la construcción social que me dejó
mi familia, la sociedad en este momento, y cuál es el cambio que yo puedo realizar para que mis hijos y mi hija vivan en un mundo mejor. Eso es a nivel muy personal. Y género, cuando hablamos de género, nos invita a que el cambio comience por las personas. Luego, en nuestro trabajo, ¿cómo podemos contribuir a ese cambio? Y nosotros que estamos acá en UNICEF tenemos una oportunidad para promover ese cambio, pero también el resto de las personas, hombres y mujeres, en sus diferentes espacios de, laborales, pueden realizar acciones para contribuir a esa igualdad de género en sus ámbitos. Entonces, eso, un llamado a que nos sintamos hombres y mujeres agentes de cambio con el poder necesario para poder construir un mundo mejor, más igualitario, sin violencia. Gracias, Vanessa. Diana, adelante. No te escuchamos, Indiana. Ahora. Retomando un poco las palabras de Vanessa, que dice que el poder está en nosotros, pero piensen en una niña, que quiere educarse y no tiene esa oportunidad. Entonces creo que debemos de incidir en mejorar las oportunidades de educación de nuestras niñas, porque de esa manera, les voy a citar algo de una premio Nobel hindú de, de literatura, que dijo que cada vez que una mujer se educa, los círculos de pobreza se van cerrando. Y eso es muy cierto. Una mujer educada, una mujer con educación, es un agente de cambio. Ya su familia, sus hijos, su entorno también va cambiando. Entonces nosotros necesitamos incidir más en los procesos de educación de nuestras niñas, lo cual todos sabemos que, sobre todo en las zonas rurales, es el número de niñas que acceden o terminan una escuela secundaria o que llegan a las universidades es mucho menor que los varones, teniendo los varones mucho más oportunidades que las mujeres. Es por eso que mi reflexión va a mejorar la educación o dar más oportunidades a las niñas para que sean esas agentes de cambio. Gracias. Gracias, Indiana, por tus reflexiones. Patricia, adelante, por favor. Bueno, como han dicho las panelistas, ambas mencionaron que podemos ser agentes de cambio. Y quiero que todos nos quedemos con eso hoy. Si bien hoy es 8 de marzo y estamos utilizando esta sesión para concientizar y llevar el foco de atención hacia esta problemática de que no podemos dejar de lado a las niñas y a las mujeres en este proceso de recuperación de la pandemia, nosotros tenemos que ir día a día trabajando para que esto sea posible. No es solo de hoy, 8 de marzo. Esto va a ser de mañana y de un futuro. Y tenemos que todos, hombres y mujeres, trabajar para ser agentes de cambio, aportar nuestro granito de arena para alcanzar esa igualdad en la sociedad. Y como voluntarios, a los voluntarios de UNICEF, creo que les quiero decir que no se desmotiven, porque sé que con esto de la pandemia nuestra salud mental ha sido bastante afectada, la motivación no es lo mismo estar trabajando a través de una pantalla, creo que todos acá lo sabemos, pero no se desmotiven. Definitivamente nosotros como sociedad lo más poderoso que tenemos es la motivación y la esperanza de que algún día vamos a alcanzar esa igualdad. Y por ende, como agentes de cambio, como ya hemos dicho, hay que trabajar día a día para alcanzar nuestro objetivo. Gracias, Patricia. Antero, su reflexión para este panel. Gracias, Ana Gretchen. Qué bueno estar ahí escuchando a esas grandes mujeres con ideas maravillosas. Escuchan. La directora ha dicho una cosa muy importante que puede parecer un poco negativo, como ha dicho Patricia, que es que tenemos mucho trabajo delante de nosotros. No, esa es la verdad. La desigualdad de género continúa a ser un gran desafío para la humanidad. De hecho, los últimos informes con la pandemia de COVID, sabemos que el nivel de pobreza está aumentando, es prácticamente mucho más entre las mujeres jefes de familia y las familias más pobres del mundo. Entonces, esas preocupaciones todas, de salud mental, como ha hablado muy bien Patricia, me ha gustado mucho de tu intervención. Tú has singularizado muy bien ese problema, específicamente el problema de tu familia, que se ve claramente que es una cuestión fundamental que tenemos de continuar a trabajar
mucho. También la cuestión que ha hablado también Indiana del cambio climático, el impacto también en la desigualdad de género, en aumentar la desigualdad de género. A veces olvidamos ese aspecto. Son dos cuestiones que parecen como un poco invisibles. La salud mental, el cambio climático, cosas concretas. La educación es sin duda, como ha dicho Vanessa, ha dicho los otros colegas, tiene una potencia transformadora enorme. Y nosotros de UNICEF tenemos de dar ese contributo. Por eso es que la idea de reimaginar la educación, el COVID ha también traído nuevas formas de trabajar en la virtualidad con la educación, Patricia. Tenemos de saber utilizar esas nuevas herramientas para hacerlos más inclusivos. Ese es el gran desafío. No es, el gran desafío es cómo hacer esas herramientas que un niño o una niña, sea en Managua, sea en Caribe Norte, tiene las mismas posibilidades. Que sea en otros países lo mismo. Entonces, ese va a ser el gran desafío que tenemos de transmitir ese mensaje para todos nuestros socios del gobierno y todo el que trabaja con nosotros. Y finalmente, el empoderamiento de la mujer, la capacidad de liderazgo de la mujer, no hay ninguna duda sobre eso. Yo pienso que es la verdad. Es una cuestión también de la mujer, también de hacer eso, hacer sus esfuerzos para continuar esa, demostrar que tiene esa capacidad de liderazgo como todos los hombres. Y finalmente, para terminar, yo pienso que la idea de la masculinidad positiva, que muchos de ustedes hablaron, la nueva masculinidad, yo pienso que es importantísimo. Nosotros hombres tenemos de reconocer nuestro rol en la sociedad, que tenemos de contribuir mucho más, tenemos de ayudar mucho más con esas parejas, en todo lo que es las tareas domésticas, todo lo que es la construcción de la familia, construcción de la sociedad, construcción del mundo, un mundo nuevo con más inclusividad, con más responsabilidad conjunta. Entonces, solo para decir que nosotros hombres tenemos un papel fundamental también en ese proceso. Tenemos que reconocer eso. Gracias, colega. Ha sido un buen momento de aprendizaje también para eso, para mí. Felicitaciones a todos por este grande debate. Gracias, Ana. Muchas gracias, Santero, por sus reflexiones como un aliado muy necesario en esta lucha por la igualdad y los derechos de las niñas y las mujeres. Antes de despedirnos, queremos compartir con todas y todos ustedes un video muy especial que ha preparado UNICEF en ocasión del 8 de marzo. Adelante, por favor, con el video. Muchas gracias por esta presentación. Agradecerle muy especialmente a este panel tan dinámico y tan valioso que ha compartido con nuestra audiencia esta tarde, un debate sin duda con mucha riqueza y muchos aprendizajes. Gracias muy especiales para todas las personas que se conectaron a este Facebook Live. Saludamos a Jarisha Mendoza, a Lesbia Julia Morales, a todas y todos ustedes que nos dieron una hora de su tiempo para acompañarnos. Les invitamos a seguir atentas y atentos a más información alrededor de la importancia que la igualdad de derechos, de la equidad e igualdad de género, y a informarse sobre la enorme contribución que realizan las mujeres y las niñas al desarrollo de nuestro país, nuestra región y el mundo entero. Síganos en nuestras redes sociales, UNICEF Nicaragua, para continuar aprendiendo y aportando a esta causa compartida por la igualdad. Un saludo muy especial a todas las mujeres que desde cada una de sus trincheras contribuyen al desarrollo de nuestro país. Feliz 8 de marzo. Hasta pronto.